estábamos llegando a la parte de lo que es la mina, que era donde tenían a la mujer, pero de repente por algún sitio volvimos al colegio. Ya nos tiene que quedar muy poco para saber la historia completa del colegio, que era lo que estaba pasando. Si escucháis el juego muy fuerte o a mí muy flojo o algo así, me lo ponéis por el chat y lo cambio, ¿vale? Estoy mirando que se vea la cámara y todo bien. Y viene el monstruo por aquí. ¿Cómo puede ser que venga si todavía estoy colgado afuera? No me gusta nada cuando hacen eso. Dame un segundo, que estoy aquí con el ordenador. Vale, ya sí. No os preocupéis que los directos anteriores los voy a ir subiendo. Ahora es todos unos días sin subir, pero mañana tendréis las siguientes partes. Y los tendréis todos en directo, en vídeo de 30 minutos los tendréis. Así es más fácil de verlo, los podéis ver poco a poco y tendréis el juego completo, ¿vale? Además el juego no es muy largo, son unas 10 horitas como mucho. Y eso que nos lo estamos pasando en difícil y he muerto unas cuantas veces. Si no sería más corto. Voy a bajar un poco el brillo. Vale. Y vamos a probar si podemos salir por aquí. Siempre se me olvidan un poco los controles cuando vuelvo a jugar. No, esta puerta está cerrada. Vale. Ah, no me gusta nada cuando hace eso. Y tendremos que salir por aquí, sí o sí, que está abierta. Voy a quitar la cámara, pero sabemos que está por aquí el bicho. Ah, cerrado. Hay que ir de frente a él. Vale. La niña vuelve a aparecer de nuevo. Bueno, hay muchísimas. Está repetido un montón de veces. Vale, vamos con cuidado. Joder. No sé por qué pasillo sería mejor ir, si derecha o izquierda. Voy a activar esto. Vale. Y esto va a estar cerrado, ¿verdad? Creo que tengo algo detrás. No, no tengo nada, pero se ha escuchado un sonido raro. ¡Ay! Un baño abierto. Todavía no nos hemos comido ningún susto en el baño. Algún día tocará. No, parece que no hay nada por aquí. Yo buscaba pilas. Siempre hay pilas en los baños. No sé por qué se dejan las pilas ahí. Además que si siempre están en el de mujeres. ¿Nada? Y nada. Vamos a mirar el último. Bueno, quedan dos. Nada. Y déjame pasar puerta. Vale, aquí tampoco hay nada. Los grifos brillan. Solo tenemos la niña que está por todos lados. Vale, este es el pasillo central donde empezamos el juego. Justo aquí, en este trozo de pasillo empezamos. Ah, vale, esta puerta está abierta. Me pongo aquí por detrás por si acaso. Una pila. Vale, perfecto. Creo que quiere que vayamos por aquí. ¡Ah! Algo pasa. Algo pasa. Lo tengo detrás. Mierda, mierda, mierda. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¿Qué ha sido eso? No sé dónde tengo que ir. Dios, pedazo de susto. Se ha caído la cruz. Y ahí huellas. Estas huellas no estaban antes y mías no son. Esas huellas no estaban antes ahí, ¿eh? Y van para el techo. Vale, voy a cerrar aquí. Ya sabéis que siempre que cierro luego me quedo encerrado. Espero que no se bloquee la puerta. ¿Ahora podemos volver a abrir? Sí, sí, sí. Vale, vale, cierra, cierra, rápido. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás? Sí, la verdad es que... Dios, Dios, ¿por qué abre tan fuerte ahora? Se ha cabreado. Siempre abre despacito y ahora le pega ahí un golpe a la puerta. Está enfadado. La verdad es que es súper tenso el juego. Nada.
más tranquilo estás, te asusta. Vale, vamos por aquí. Voy a quitar la cámara porque parece que se ve mejor así. Y aquí la vamos a encender de nuevo. Vale, se escucha el sonido como si me persiguiera una tele encendida. Creo que escucho el sonido del bicho ese que va haciendo por todos lados. Y lo escucho detrás de mí. Vale. Falla mucho. Algo va a pasar aquí. Vamos a acercarnos a la tele a ver qué pasa. No podemos interactuar con ella. Tenemos que salir por esta puerta sí o sí. Vale, aquí no hay nada, nada más que el armario para esconderse. Y en cualquier momento va a salir por aquí. Nos quedamos sin pila, pero... voy a quitar la cámara. Vale, por aquí no... lo escucho justo encima de mí. Vamos a ir por aquí, es que seguro que va a estar cerrado. No me quiero girar, pero tengo algo detrás. Me ha parecido que arrastraban un carro. Se ha abierto la puerta. Se acaba de abrir la puerta ahora mismo. Pero voy a comprobar la otra parte antes de nada. De aquí donde sale la luz. A ver si hay algo. Un baño de nuevo. Nada, un baño abierto. Si podemos encontrar más pilas sería perfecto. He intentado botarla. Vale, aquí falla mucho la cámara. Y aquí hay algo. Vale, el primer baño que no encontramos. Pone Jessica por todos lados. No puedo llevar más vendas. Normalmente todos los baños están bien. Es raro que este esté así. Y este último. Vale, cambiamos la pila porque es que no se ve absolutamente nada. Nada, vamos a ir por donde no han abierto la puerta. No creo que tardemos mucho en volver al pueblo, ¿eh? Aparecerá el monstruo una vez más, seguro. Y volveremos. Vale, aquí estará cerrado, sí. No me deja. Y de nuevo otra puerta por la que quiere que pasemos. Vale, librería. En esta parte no hemos estado todavía. Bueno, librería. Biblioteca. ¿Puerta cerrada? No, puerta abierta. Pero no hay nada aquí. No hay nada por hacer. No sé si ir por detrás de la estantería o ir directamente por el camino principal. Una tele. Y aquí detrás no hay nada. Uf. En cualquier momento va a pasar algo. Vale. Viene bien. No sé por dónde irme. No, está cerrado. Me voy a meter en la habitación. Corre. Cierra. Supongo que podrá entrar igualmente. No hay pestillo. Vamos a dejar la cámara, así no vemos nada. Vale, ¿dónde se ha metido? No me puedo asomar más. Ha cerrado la puerta. Con todo eso que hay ahí. Todas las raíces. Yo creo que la única zona que tenemos para escondernos es esta habitación y la otra. Así que vamos a salir rápido y nos metemos en la habitación de al lado. Creo que están para eso. Vale, viene. ¿Viene o no viene? Uf. No me gusta nada de esto. ¿Dónde está? Voy a dejarme la puerta abierta.
Que nos va a pegar el susto. Tenemos otra puerta aquí, voy a abrirla. Vale. No está. Está cerca porque hace la interferencia esa, pero no lo vemos. Detrás no creo, ¿verdad? Vale, un proyector de nuevo. Encendido. Se ha ido de esta zona. Y no podemos interactuar con él. Normalmente si nos deja hacer algo. Vamos a entrar aquí. Ah, vale, que está cerrado. O sea que tiene que haber otro camino. ¿No? Aquí no hay nada. Algo tiene que pasar aquí antes de que nos deje salir. Vale, por aquí parece que hay un pasillo. Es demasiado largo este pasillo para cómo era la habitación, ¿eh? Estoy quedando sin pila de nuevo. No. En cualquier momento. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Dios! Ha vuelto a salir. Se ha apagado la cámara. Era una sombra solo. Era una sombra, pero creo que va a venir otra vez. ¡Dios! No me lo esperaba ahí. Ese no era el bicho definitivo, era solo una especie de sombra que nos tira como una aparición. Eso es que está por aquí. Vale, y ahora me ha cerrado el pasillo por el que yo he venido. ¿Y por aquí? ¿Dónde nos lleva? No, 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 vuelve, vuelve, vuelve. No, está cerrado. Está cerrado. Está cerrado y se ve algo al otro lado. No, no se ve nada. Voy a cambiar la pila. Dios, no me esperaba ese, ¿eh? No me gusta nada el laberinto este del libro. Vale, me voy a meter por la estantería esta. Y si lo hacemos oscura y así no se ve nada. No sé por dónde va a aparecer de verdad. ¿Derecha? Vale, algo va a pasar de nuevo. ¡Ah, mierda, joder! ¡Tío, no para! ¡No para! He apagado la cámara de nuevo. Saca la cámara. Enciende. Vale. No para de pegarme susto. ¿Me equivoco todo el rato de camino o qué pasa? Corre. Nada, cerrado. Nada, cerrado y... ¿En serio? Da miedo, Gamer. Te aseguro que te pega unos sustos. No es miedo, miedo de que sufras miedo. Es más susto. En el momento te sobresalta, pero muchísima tensión. Tensión y susto, tensión y susto. Y así todo el rato. Nada, pasillo cerrado. Esto no me gusta, me tengo que girar. Vale. Por favor, que me deje salir de aquí ya. No me gusta nada esta parte. Estoy para hacerlo corriendo ahí a lo loco. Vale, aquí no hay más camino. Sí o sí tenemos que ir por esta zona. Estoy sudando, de verdad. Me sudan las manos de los nervios. En cualquier momento me tirará otra. Si no aparece directamente, que ya nos mataría. Vale, vale, vale. ¡Eh! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! Vale, era la aparición. Aunque ahora se escucha como si fuera él directamente, ¿eh? Que hace un sonido muy raro. Me quedo sin pila otra vez. La voy a cambiar porque aquí la necesitamos sí o sí. Vale, ahora que... Me voy a quedar quieto. No, vale, ahora es el... ¡Corre, corre, 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 corre! Me pilla. No sé por dónde voy. ¡Corre, corre, 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 corre! No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Voy de cara a él, creo. Me estoy dando vueltas. No, me he equivocado. Me he equivocado, me he equivocado. Me quedo aquí girando la pared. ¿Viene detrás? ¿Viene detrás? Parece que no. No escucho nada. No escucho nada, pero ya no eran las sombras. Ahora era él. Era él y estoy contra una pared. A ver. Vamos a relajarnos un poco y tenemos que cruzar por su zona porque no podemos volver para atrás.
No, 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 no. Así no se ve nada, ¿eh? Absolutamente nada. Pero tenemos que llegar allí a esa habitación. Vale, ¿cómo lo hacemos? Corremos, a tope. Vamos a hacer eso. Correr a tope. Yo creo que por aquí no es el camino, ¿verdad? Sí. No, no, no me sé, me pierdo. No, no era. Aquí lo teníamos delante, entonces. ¿Viene? ¿Viene, viene, viene? Vamos a ir corriendo. Corriendo de frente. Vale, cuando llegue a esa zona, si la encuentro, porque me he vuelto a perder. Por aquí a la izquierda, creo. No, tampoco. No sé dónde está. Lo teníamos como a la izquierda. ¿Dónde está? Es que creo que no estaba por aquí. Otro camino cerrado, me cago en todo. ¿Dónde está? Por aquí. No, otro. Es que me suena que estaba como... Vale, me ha parecido ver algo. Como por esta zona, de verdad. Tiene que estar por aquí. Sí, creo que ahora sí vamos bien. Estamos más cerca de la habitación. Vamos a hacer una cosa. Cuando aparezca vamos a correr e intentar pasar por su lado. Otra vez me quedo sin pila. No tengo más pila, no tengo más pila. Tenemos que salir de aquí ya. No tengo más pila. Si me quedo sin luz, vamos por el de frente. Creo que es por aquí. Aquí me apareció en este pasillo. Corre, 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 corre. Vale, hay un montón de libros. ¿Y dónde vamos? No, 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 no. En cualquier momento nos comemos el susto. Hay que salir de aquí. No tenemos pila. No tenemos pila. No tenemos pila. Vale. Puerta. Vamos a correr. Sí, cámara. Corre, 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 corre. Y me meto aquí. ¡Ah! ¡Ah! Otra vez de nuevo viene, viene, viene. El susto a la niña. Siempre me hace lo mismo la niña. Siempre me hace lo mismo la niña. Siempre que grita me asusta. Vale, ¿por qué esta puerta? ¿Por qué esta habitación tiene los cristales así? No he visto ninguna con los cristales así en toda la partida. Vamos a relajar un segundo y pensamos. No me quedan pilas. Estamos en una zona súper oscura. Y el bicho ya sabemos que está aquí cerca. Vamos a abrir a ver qué pasa. Si es que no tengo pila para salir de aquí, ¿qué hacemos? Todo cerrado. Vale, esta no. Esta no. Cierra, cierra, cierra. Cierra. Muchas gracias por tu sub, crack. De verdad. Pero ahora estamos en una parte con muchísima tensión y me quedo sin pila. Es que no sé qué hacer. Porque cuando me quede sin pila no tenemos nada de visión nocturna. No se ve absolutamente nada. ¿Cómo vamos a jugar sin pila? Solo podemos ver esa zona. ¿Qué cosa más rara? Por aquí no había venido yo. Vale, sí. Sin pila y sin cámara, sin nada. Vamos a ir allí. A ver qué pasa. Es la única zona iluminada. La única zona. Y todo lleno de cruces, vale. Está como inclinado la habitación. Parece que vamos hacia arriba. No parece venir nadie detrás. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Corre, corre, 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 corre! La niña está allí. Creo que es para la niña, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a seguir la niña. Corre, 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 corre. No sé dónde estoy. Vale, me pilla. Me pilla. No tenemos cámara. No podemos ver nada para huirme. A ver si al morir me reinicia la pila, que creo que sí. Y podemos salir de esta zona. Vale, viene, 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 viene. Corre, 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 corre. Ah, ¿dónde está? Vale, tenemos pila de nuevo. Me vuelve a pillar. Vale, voy a hacerlo rápido porque si no me va a matar todo el rato. Vale, damos la vuelta, ponemos la cámara y corremos. Corre, 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 corre. Hay que encontrar la salida súper rápido. ¿Por dónde va la niña? Blake, corre, 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 que nos va a pillar en cualquier momento. Muévete hacia el lado.
Muévete hacia el lado, como salga por la derecha me... ¡Ah! Lo tenemos aquí, me mata. ¿Me mata? Ahora no puede cogerme. No puede cogerme. Vale, hemos vuelto de nuevo. Hemos vuelto de nuevo al pueblo. Uff. Esta parte, joder. Esta parte sí que ha sido chunga. Me tenéis que dejar que beba agua un segundo y me tranquilice para seguir. Vale, estoy escuchando ruido a mi derecha, así que parece que también viene alguien. No nos van a dejar nada de tranquilidad ni un momento. Así que vamos a seguir. Lo último que me acuerdo es que me perseguían los bichos esos raros, pero no sé ni dónde estoy. Pulsa cuadrado para interactuar. Tenemos que subir a algún sitio. Vale, déjame que piense un segundo. ¿Ahí arriba? ¿Posible? Vamos a mover esto. Lo voy a poner delante de la puerta por si quisieran pasar. Uy. Alguien está viniendo. Es que alguien está viniendo. No sé por dónde. Vale, esta parte del juego no me gusta. Demasiado huir, demasiada tensión. Ya me estoy hartando. Tenemos las vendas a tope y sin pila. Venga, y tenemos que bajar al sótano, ¿no? Qué guay. Hoy no estoy para jugar este juego, en serio. Hoy no quiero susto. Vale, ya escucho a los bichos gritar. ¡Ah! ¡Lo llevo detrás! ¡Lo llevo detrás! ¡Lo llevo detrás! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Me pilla. Métete para el lado, métete para el lado, métete para el lado. Vale, me quedo aquí. Lo tengo a mi izquierda. No sé por dónde salí, no sé por dónde salí. No. Vuelve a meter por aquí abajo. Vale, por aquí abajo. ¿Pero dónde están ellos? Si me ven van a entrar por abajo ellos también. No me gusta nada esta parte, en serio. Vale, hay que salir de aquí. No, sí, podemos interactuar. Pero no abre. Ahora, hay que darle para el lado. Vale, no sé dónde están, pero sé que los llevo detrás. Lo llevo detrás, me he quedado atascado. Voy a morir. Lo tengo detrás. Métete por algún lado, tío. Aquí hay gente. No sé por dónde salí. Por aquí, ¿no? ¿Y si cerramos aquí, qué pasa? Para que tarden más. ¿Será por aquí? Vale, yo lo escucho por todos lados, pero hay que mover esto. Porque desde aquí no puedo saltar. Los tenemos encima, muy guay. Vamos a quitar la pila porque me queda solo eso y la vamos a gastar. Un saludo, Manuel. Estamos aquí pasando un poco de miedo. No sé por dónde me vienen, pero lo escucho correr por todos lados. Y tengo que salir por ahí. Vale, corre, pon esto ahí, yo creo que me vale. Corre. Salta. Vale, creo que estamos en la misma zona que allá. ¿De dónde he sacado pila? Porque antes no tenía. Vale, voy en silencio un poco para escuchar lo que pasa. A ver qué pasa, pero no sé si hay que saltar. Sí, y podemos cruzar por aquí abajo. El truco en todos los juegos de miedo es correr, sí. ¿Cómo se nota que estamos llegando? Lo tenemos delante, ¿lo veis? Y creo que tenemos otro detrás. Vamos a dejar que suba. Y tenemos que seguirlo. ¡Ah! Me he caído. No. ¿Y dónde estoy ahora si me he caído? No, hay una pila, eso es bueno. Pero ¿dónde estoy?
son vendas. No, no puedo llevar más vendas. Espero que por caerme no aparezca detrás de él. ¿Dónde estamos? Ah, vale, estamos justo al lado. Creo que puedo saltar. Si quitamos la cámara, mejor. Saltamos allí. ¿No? Me vuelvo a caer, ¿en serio? Qué torpe que es este tío. Corre, 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 corre. Vamos a intentarlo pillando un poco de carrerilla. Ahora, ahora sí. Vienen unos buenos sustos ahora, Mario. No te los pierdas. Pero seguro. Y todavía no hemos llegado a la parte de la mina, lo que es la mina en sí, para recuperar a la mujer. Aunque la parte del colegio me da más miedo. ¡No! Me he vuelto a caer. Vamos a hacerlo mirando el suelo, porque si no te desvía un poco y cae. Vale, así. Vamos. Parece que tiene un poco de vértigo. Bien. Ahora sí. Por aquí no podemos ir. Hay que seguir por donde se fue él. Si es que en cualquier momento nos va a salir de frente. Sí que está claro. ¿Cómo podemos ir siguiendo al monstruo? Tendría que ser al revés. Ah, vale, que nos caemos, nos caemos, nos caemos encima de la niña y volvemos al colegio, ¿verdad? ¿Jessica? ¿Qué le pasa a Jessica? ¡Oh, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez tú! El de los brazos. ¡Corre, corre! No, no podemos correr. No podemos... Ah, vale, sí, sí. ¡Ay, mierda! ¡Dios, sí que me ha pillado rápido! Ha pegado ahí un sprint.